Funding for this program was provided by the Annenberg CPB Project. With additional funding provided by the Geraldine R. Dodge Foundation. Welcome to Destinos, an introduction to Spanish. As you watch our story unfold, remember, don't try to understand every word while the characters speak in conversational Spanish. Listen and try to understand as best you can. Ah, Alfredo, buenos días. Buenos días, Raquel. ¿Qué tal pasó su primera noche en Madrid? Estupendamente, gracias. Mire, aquí le traigo su cartera. You should use the context and the character's actions to get the general idea of what's being said. Un momento. Alfredo, yo sé que usted me hizo un gran favor al encontrar mi cartera, pero... No diga pero. Pero soy abogada y tengo la obligación de respetar la confidencialidad de mi cliente. At other times, you will hear a narrator tell you something about the story in Spanish. Todas las mañanas, Teresa Suárez va al kiosco y compra un cupón de lotería. In this episode, you will learn the seasons and months of the year in Spanish. Primavera. Verano. Otoño. Invierno. You will also learn the words for some basic colors. Color morado. Blanco. Verde. Rojo. Querida Raquel, Fernando está peor. Me urge comunicarme contigo. En un apartamento madrileño, Raquel espera a la señora Teresa Suárez, la mujer que le escribió una carta a su cliente, don Fernando Castillo. La señora Suárez es la única persona que sabe si Rosario murió o no en la tragedia de Guernica. Rosario no murió. Gracias a Dios, escapó de esa tragedia. Raquel le hace una serie de preguntas. ¿Murió Rosario durante el bombardeo de Guernica? ¿Tuvo un hijo? La señora Suárez le contesta que Rosario no murió. Tuvo un hijo y se fue con él a vivir a la Argentina. En Buenos Aires, se casó de nuevo con un hacendado argentino, Martín Iglesias. ¿Y sabe dónde se estableció Rosario? Muy cerca de Buenos Aires. Raquel tiene una fotografía para la señora Suárez. Se la daré a tu abuela. Una fotografía de Miguel, Jaime y su perro. No encuentro mi cartera. Pero la fotografía está en la cartera de Raquel, la cartera que Raquel olvidó en el taxi. Alfredo Sánchez, el reportero español y amigo reciente de Raquel, conversa con el señor Manuel Díaz. Alfredo no sabe que el señor Díaz es la persona que él busca. Soy Alfredo. Ya he conseguido su cartera. Alfredo ya encontró la cartera de Raquel, pero no quiere dejársela en la recepción. En realidad,
Alfredo tiene otros motivos. Quiere hablar con Raquel porque quiere saber más sobre el caso de Fernando Castillo. Es una noche tranquila. Perdone, alguien está en la puerta. Tengo que colgar. Sí, gracias. Y saludos a la familia. Sí, adiós. Pero la tranquilidad es breve. ¿Quién es? Otoño. Un telés para usted, señorita. Gracias. Querida Raquel, Fernando está peor. Me urge comunicarme contigo. Llámame al hospital. 395-7283. Saludos, Pedro. Ay, tengo que llamar a Pedro. Pedro, habla Raquel. Acabo de recibir su telegrama. Gracias por llamar. Ayer trajeron a Fernando al hospital. ¿Y cómo está ahora? Mucho mejor. El médico dice que ya pasó el peligro. Ay, me alegro. ¿Y qué noticias tienes? Bueno, tengo muchas. Pero no todas son buenas. A ver, dime. Otro día en Madrid. Y la vida continúa. Federico llega al taller donde trabaja. Allí espera la llamada de Raquel. Mientras tanto, la señora Suárez comienza su rutina diaria. Sale a la calle y camina hacia la Plaza Mayor. Todas las mañanas, Teresa Suárez va al kiosco y compra un cupón de lotería. Entra al mercado y hace las compras para el día. La señora siempre busca las frutas y verduras más frescas. La señora Suárez sale del mercado y hace las últimas compras del día en una farmacia. Y así, la vida diaria de Teresa Suárez es como la vida diaria de muchos habitantes de Madrid. Buenos días. Alfredo, buenos días. Buenos días, Raquel. ¿Qué tal pasó su primera noche en Madrid? Estupendamente, gracias. Mire, aquí le traigo su cartera. Por fin. Ay, no sé cómo agradecerle. Y esta fotografía se cayó de la cartera. Aquí la tiene. Ay, gracias, gracias. Alfredo, espero que me perdone por lo de anoche. Lo estuve buscando aquí en el salón, pero no lo encontré. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Misión cumplida. Ahí tiene su cartera. Ah, estupendo. Buenos días. ¿Qué van a tomar? Un café nada más. ¿El señor?
Pan tostado y un café con leche, por favor. Gracias. Raquel, tengo una idea. ¿Sí? ¿Sabe? Todavía no he encontrado a la persona que ganó la lotería. Me gustaría escribir una historia para la televisión. Una historia basada en el caso que usted investiga. Lo siento, Alfredo, pero eso es imposible. Un momento. Alfredo, yo sé que usted me hizo un gran favor al encontrar mi cartera, pero... No diga pero. Pero soy abogada y tengo la obligación de respetar la confidencialidad de mi cliente. ¿Entonces no me va a decir nada? Lo siento, pero no. Pues vaya suerte la mía. He perdido la oportunidad de hacer el reportaje de una maestra que ganó el premio especial de la lotería. Una maestra quien su clase de sexto grado le... Perdone, compró... Alfredo, pero creo que la información que tiene es incorrecta. ¿Cómo? La maestra no es una maestra, sino un maestro. Es un hombre. Y además, no da clase en el sexto grado, sino en el octavo. ¿Un hombre? ¿Y cómo lo sabe usted? Porque ese maestro soy yo. Esto es increíble. Usted es la maestra. Y ha estado aquí todo el tiempo. Sí, excepto que soy el maestro. Bueno, pues me alegro de que por fin se hayan encontrado. Felicitaciones a los dos. Y ahora, si me perdonan, tengo que hacer una llamada. Sí, vale. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, cuénteme la historia del cupón. La historia es sencilla. No tiene gran complicación. Sí, Federico. Ya tengo la cartera y la foto. Sí. Voy a tomar un taxi ahora mismo. Perfecto. Bueno, hasta luego. Federico saluda a sus amigos, unos músicos de la universidad. Pues esperad un momento que enseguida os la traigo, ¿eh? Vale, muy bien. Estos cuatro jóvenes pertenecen a una tuna. Las tunas son grupos musicales formados por estudiantes universitarios. Ha quedado como nueva. La probaremos. Pruébala y verás. Vamos a ver qué tal suena. Venga. Mocita, dame un clavel de tu boca. Para eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca. Yo te daré un clavel en esta noche. Las tunas se visten con trajes medievales y tocan música típica de la España medieval. Aquí, una tuna canta Noche Plateada, una canción típica. Una vez al año, las tunas participan en un gran concurso, una competencia musical. Las tunas, así como la celebración de Semana Santa en Sevilla, son otra faceta de las ricas tradiciones medievales de España. Es que no
te los pude coger. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Canta muy bien, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Bueno, chicos, nos vamos. Nos vemos esta noche entonces. De acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias. ¿Verdad que son muy buenos? Sí, excelentes. Mira, Fede. Raquel quiere darle la foto a Federico. ¿Por qué no se la das a ella tú misma? Pero él tiene otra idea. Mi novia trabaja allí. Tú podrás conocer. Federico invita a Raquel a acompañarles a él y su mamá esta noche. ¿Vas a alguna parte ahora? Así, Raquel podrá darle la foto a la señora Suárez personalmente. Vale. Pasamos por ti a las 9. Así podemos ir a la escuela de baile y luego a cenar juntos. De acuerdo. Entonces a las 9. Hasta luego. Hasta luego. Después de la visita con Federico, Raquel va a una agencia de viajes. Sí, señorita, dígame. Buenos días. Tengo una reservación para ir a Buenos Aires mañana. Ah, sí. Usted será la señorita Rodríguez. Sí, Raquel Rodríguez. Sí, aquí está. Le va a gustar mucho la Argentina. La primavera en Buenos Aires es muy bonita. ¿La primavera? Uy, sí. Allá es primavera. No recordaba eso. Primavera. Verano. Otoño. Invierno. Son las estaciones del año. Los meses de invierno en España son diciembre, enero y febrero. Los meses de primavera son marzo, abril y mayo. Los meses de verano son junio, julio y agosto. Los meses de otoño son septiembre, octubre y noviembre. Pero en la Argentina es diferente. El mundo está dividido en dos hemisferios: el hemisferio norte y el hemisferio sur. Cuando en el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur es verano. Así que cuando en España es invierno, en la Argentina es verano. Cuando en España es verano, en la Argentina es invierno. Y cuando en España es otoño, es primavera en la Argentina. ¿Se refiere la oración a España o a la Argentina? Es noviembre y es primavera. Se refiere a la Argentina. Es agosto y es verano. Se refiere a España. Es julio y es invierno. Se refiere a la Argentina. Es abril y es otoño. Se refiere a la Argentina. Es mayo y es primavera. Se refiere a España. Bueno, volvamos a nuestra historia. Después de conseguir su pasaje a Buenos Aires, Raquel decide ir de compras. Decide tomar el metro, el sistema de transporte que usan miles de madrileños en su rutina diaria.
El tren que toma Raquel la lleva al Corte Inglés, un almacén muy grande. Me gustaría ver algunos conjuntos, algo azul o de color salmón. Un minuto. Tengo un conjunto de color salmón muy bonito. ¿Me lo puedo probar? Claro, por aquí. Mientras se lo prueba, le voy sacando blusas de diferentes colores. Gracias. Bueno. Color morado. Blanco. Verde. Rojo. Azul. Amarillo. Y blanco con diferentes colores. Le queda muy bien. El color salmón le favorece muchísimo. Gracias. Perdone, señorita, voy a contestar al teléfono. Tantas cosas que recordar. Anoche recibí un telegrama muy importante. ¿Recuerdan de quién era? Querida Raquel. Exacto. Recibí un telegrama de Pedro. El telegrama contenía una noticia muy importante sobre don Fernando. ¿Qué noticia contenía? Don Fernando está muy bien. Don Fernando está muy mal. Don Fernando murió. Precisamente. Bueno, ahora mi cartera. Por fin encontré a Alfredo. Y así fue como recobré mi cartera. Aquí le traigo su cartera. Y después desayuné con Alfredo. Yo tomé solo un café, pues no me gusta desayunar fuerte. Después del desayuno, fui al taller donde trabaja Federico. En el taller conocí a unos músicos. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cómo se llaman estos grupos? Se llaman tunas. Y los músicos son estudiantes universitarios. Bueno, vamos a resumir. Anoche recibí un telegrama de Pedro sobre don Fernando. Don Fernando está muy mal. Esta mañana recobré mi cartera y desayuné con Alfredo. Después fui al taller de Federico y conocí a unos músicos. Por la tarde fui al Corte Inglés y aquí estoy. Recuerden que necesito comprar ropa. Ropa de primavera. Y ahora llevo un conjunto color salmón que creo que voy a comprar. Dime lo que pasa. Fernando, las noticias de España no son todas buenas. Bueno, sigue, sigue. Como sospechabas, Rosario no murió en la guerra.
Según Raquel, pues sí. Tuvo un hijo. Al final de la guerra, se fue a vivir a la Argentina. ¿Sigue? Se casó de nuevo. Bien. Entonces no ha estado sola todos estos años. ¿Rosario sabe algo de mí? No. Raquel sale mañana para Buenos Aires. Nos llamará tan pronto como tenga noticias. Bien. Pedro. ¿Sí? ¿Qué nombre le puso Rosario a nuestro hijo? Ángel. This program was provided by the Annenberg CPB Project. With additional funding provided by the Geraldine R. Dodge Foundation. For more information on the college television course, video cassettes, off-air videotaping, and McGraw-Hill textbooks based on the series, call 1-800-LEARNER. This is PBS.